Ahí se habla en vivo a través de sus cuentas en las redes sociales, acompañado por el candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey. Lo escuchamos. Ello, de manera compatible con la sustentabilidad social y productiva, como así también con el objetivo fundamental de recuperar la confianza y previsibilidad de Argentina. Con estas propuestas impostergables, debemos fijarnos como objetivo una economía sana, que provea y facilite trabajo, producción, consumo e inversión en un marco de justicia social. Para eso y por eso, tenemos que derrotar los flagelos de la inflación, la recesión, el desempleo y la pobreza instalados con tanta fuerza. Las únicas fuentes de inspiración válidas y nobles para volver al sendero del crecimiento deben ser la producción, el empleo y la educación. Otra vez los ojos del mundo se han posado sobre nosotros. Es imperioso que despejemos toda duda sobre nuestro futuro, sobre nuestras opciones como nación, que dejemos claro que somos una nación con plena voluntad de proteger los valores y bienes comunes de la humanidad, que tiene un compromiso de generar prosperidad para su pueblo, que está dispuesta a mantener relaciones comerciales, políticas y culturales con todas las naciones que puedan contribuir a su desarrollo, pero en especial que está dispuesta a conservar su independencia y soberanía de decisiones. Los argentinos debemos aspirar a que nunca más dos extremos, ni siquiera uno, pugnen por la supremacía política en el país, porque los extremos no inspiran confianza, son solistas, no tienen vocación de unidad nacional, que es un atributo fundamental para la armonía de las sociedades. Buscan revancha, descreen del diálogo, van por todo. Quisimos dar a la ciudadanía este mensaje porque observamos que las fuerzas que quisieron repartirse el escenario en los últimos años hoy no aceptan repartirse las culpas por las consecuencias. Queremos que sepan que en consenso federal nuestros equipos están siguiendo la situación minuto a minuto, listos para colaborar y también para poder poner en marcha a partir del 10 de diciembre un país que movilice todos sus recursos, los humanos, los de capital y los naturales, todos abundantes en Argentina.